Escena 8G, toma 2. Marca. Gracias. La idea de Tenoch nació de... Ahorita acabo de terminar mi ópera prima, bueno, el guión, y trata de brujas. Entonces, cuando nos enteramos del rally de Ferratum, dijimos, pues es una buena oportunidad, ¿no?, para meter una historia. ¿Y qué tengo fresco? Pues las brujas. Entonces dije, pues perfecto, vamos a sacar un capítulo de ahí. Para mí es muy importante apoyar al cine fantástico mexicano debido a lo complicado que es producir cine de este género en México. Las expectativas que tenemos del cortometraje Tenoch, además de participar en un festival de cine en el formato de rally, es precisamente incentivar la industria cinematográfica mexicana que realiza género fantástico. Entonces fue cuando empezó una avalancha, cuando dije, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, tenemos un corto que no está tan barato. Yo quise hacer algo así como muy, muy, muy mexicano. Entonces dije, pues, leyendas que hay en México, hay muchas, ¿no? Pero tampoco no era como contar una leyenda que ya existiera. Tenoch es una historia de una chica en los años 40, 50, que está embarazada y está sola y trata de buscar ayuda y, pues, la solución que busca no es la ideal. Y yo siempre había querido hacer un personaje de bruja. Es un personaje que me atrae mucho por este concepto de bruja, de ser mujeres rebeldes, mujeres sabias, mujeres poderosas. Yo le encontraba una coherencia a Tenoch en el ser una mujer sabia y dentro de su lógica ser una mujer protectora, ser una mujer que ayuda a que la vida exista. Y para que la vida exista primero se tiene que preservar. Bueno, me metí a ver todo el contexto, cómo era para una mujer en los años 40 estar embarazada, soltera, conectar con este personaje y con todo lo que estaba viviendo en ese momento y sobre todo en esa época. Para mí fue... es algo muy fuerte, ¿no? Entonces conectar con eso fue un trabajo... pues sí, fue un trabajo un poco difícil, pero muy satisfactorio. Y también como actriz nunca había participado en un proyecto de terror y fue muy divertido, lo disfruté muchísimo. Bueno, llegué a Tenoch por León y Mayra, de hecho León me llamó y me dijo, ahora tengo un papel para ti. Y dije, ¡qué padre! ¿Qué es? Y me dijo, ¡bruja! ¡Genial! ¿Qué tengo que hacer? Pues, vas a ser una bruja joven. ¡Oh, todavía mejor! Y me dijo, ¿te molesta hacer un desnudo? Y dije, con razón, ok, está bien, sin problemas. Y bueno, así fue. Lo más complicado fue, pues claramente, pues filmar en la madrugada a las casi 5:30 de la mañana, 6. Desnuda, en una toga, en el frío, en la nieve. Casi, bueno, no nieve, pero era como, había hielo en el piso. O sea, yo sabía que era un rally desde que escribimos, desde que León escribió el guión. Porque tenía que ser un guión de 5 cuartillas que fuera realizable en 60 horas, o sea, en 2 días y medio. Efectos especiales, noche, humo, niebla, o sea, son cosas que las preproduces en 6 meses. Entonces ya, desde la pre yo sabía que teníamos poco tiempo para producir, entonces teníamos que hacer una pre realmente intensa para que a la hora de la producción no se sintiera esa presión. Yo creo que lo que buscaba era crear una atmósfera pues lúgubre, tenebrosa, un contraste muy alto, el poder crear atmósferas y hacerle sentir a gente cosas o intentar contarles una historia y hacerles crear sentimientos, creo que es algo que me gusta mucho y siempre lo disfruto, entonces sí, sí me divertí mucho. Sucedieron muchas cosas, ¿no? Teníamos planeado grabar la iglesia un día después. Nos recorrieron un día el llamado, entonces teníamos cierta hora nada más para grabar.
fue algo raro. Entonces, aparte, llegamos a grabar y no había luz en todo el pueblo, ¿no? Entonces, un par de cosas ahí. Creo que eso también fue de lo más complicado. Sí, sentía la adrenalina de, tenemos 2 horas para grabar en la iglesia, entonces córranle, y se nos fue la luz y tenemos que resolver porque tiene que quedar y a las 8:30 tenemos que dejar la iglesia, ¿no? Tú como producción tienes que estar súper consciente del tiempo de la gente, entonces creo que eso fue como, fue un proceso un poco personal de decir, bueno, tengo este reto, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿A quién le voy a llamar? ¿Qué vamos a hacer, no? León quería tener como muchas velas, hacer un ambiente como muy, obviamente muy misterioso, una cabaña de una bruja, entonces realmente fue como llenar de todo lo que podía tener una curandera, entonces tuvimos desde, obviamente, hierbas para sanar, obviamente un montón de velas y ciertos elementos como guajes, grimorios, etc. Ok, bueno, algo positivo de, en este rally y con las locaciones es que los lugares de entrada vestían muchísimo, es decir, eran lugares muy antiguos, que tenían mucho carácter, eran muy orgánicos, entonces realmente de por sí las paredes, los pisos eran maravillosos, entonces eso de, bueno, se veía de entrada muy bien, ¿no? Y funcionaba muy bien para el corto. Lo que luce a cuadro, o sea, bueno, como la locación, todas las locaciones que se consiguieron, en parte gracias al Festival Feratum, en parte gracias a toda la preproducción que se hizo, como la cabaña, el bosque, la iglesia, los borregos, que también fue toda una historia. Creo que eso ha sido como lo más complicado. Bueno, trabajar la edición en este rally fue muy atípico, porque para empezar, estaba yo en el rodaje, y un editor que se involucre en el rodaje es muy atípico, es raro. Yo como editor empecé a ver desde el set, desde la producción, pues yo ya empezaba como a armar, a intentar hacer un previo de cómo iba a montar esta parte, cómo iba a editar esto que estaban grabando y demás. Y fue de mucha ayuda, fue bastante interesante. Eso, creo que esa palabra definiría la edición ya en las últimas horas de este cortometraje, del rally, que fue emocionante. O sea, yo realmente, o sea, leí el guión y calculé como todas las necesidades de sonido, y lo más complicado fue justamente eso, o sea, lo que yo no esperaba, lo más complicado, eran los gritos, porque al ser un corto, pues, de suspenso y terror, y que hayan, pues, momentos obviamente terroríficos, pues hay muchos gritos, muchos momentos, en donde nuestras actrices tienen que estar gritando, tienen que estar diciendo diálogos bastante fuertes y estar haciendo la mezcla de todo ese sonido es bastante complicado. Todos los que estuvieron ahí estuvieron de alguna manera pensados de que tenía que ser gente que fuera luchona, ¿no? Yo con la mayoría de los que estuvieron aquí ya he trabajado con ellos y sabía que podían lograrlo, ¿no? Yo creo que más bien lo cansado es la desvelada, ¿no? Y tener como un reloj que te está contando, tienes 60 horas para hacerlo. Pero fuera de eso, si te gusta, lo vives y lo haces sin problemas. No parecía un rally, porque el ambiente era... Bueno, sí hubo, o sea, vaya, sí había presión, pero nunca hubo como conflictos. El ambiente siempre fue muy ameno, muy amable, muy divertido entre todos. Pero se dio un equipo y una energía tan bonita que nunca lo sentí pesado. Fue divertido, fue gozoso, pues yo estoy muy contenta de haber participado. Me sorprendí bastante porque creo que las cosas fluyeron muy bien, trabajamos creo que bastante rápido, todos estábamos muy comprometidos y a la vez con muy buen humor, entonces la verdad es que fue un rally que no me pesó y que disfruté muchísimo. No conocía Tlalpujahuac, es un lugar muy bonito, las locaciones estuvieron muy chidas, la preproducción fue un gran trabajo de preproducción. Al final, creo que estoy muy contento con el resultado. Y si un proyecto, por muy grande, pequeño, largo o corto que sea, te aporta algo o te inyecta un poco de energía, siempre es ganador. Quisiera decirle a todo el crew que muchas gracias por su talento, porque yo he aprendido que te juntas con gente que tiene que ser más chingona que tú en cada departamento, ¿no? Y todos los que estuvieron ahí, aunque no los conocían algunos, llegaron ahí y todos tuvimos una buena actitud. Entonces, todos los que estuvieron ahí, no nada más en el rodaje, sino también en la post, les doy las gracias por ayudarme a crear esta historia. Porque Tenoch no nada más es mía, es de todos. Quiero agradecer al ingeniero Anuar, que es el productor ejecutivo, que desde la última cena ha creído en nosotros.
Muchas gracias al Festival Feratum por apoyar el cine de género, porque hay muchas historias en nuestro país, mucha gente que quiere hacer cine de género, pero no sabe cómo, entonces creo que esta es una muy buena iniciativa. Tenoch es un ejemplo de gente talentosísima, detrás de la cámara, enfrente de ella, un gran tipo de cine se puede hacer en poco tiempo, con pocos recursos y con mucha creatividad.